Buenos días, gente. Bueno, hoy también empezamos el vlog en Barajas. Esta vez también a Baleares, a Menorca, que me muero de la emoción porque además vamos un grupo muy guay. Otra vez coincido con Carla. Y nada, estaba yo ahora mismo todo tirada, en plan por ahí, por una silla, editando. Y le he escrito a Claco, porque de Madrid salimos Claco y yo. Y le he dicho, oye tía, ¿estás ya en Barajas? Y ella, sí, sí, sale ya. Y yo, perdón, he salido escopeteada, en plan, con un microinfarto en el corazón. Y es una exagerada, o sea, ni siquiera he empezado a embarcar el vuelo. Sí, ya sabía yo, la voy a reñir ahora. La causante de mi infarto. Pues ya estamos en el hotel, las 6 que hemos venido. Es increíble, o sea, estoy alucinando con cada rinconcito. Veis que son como casitas y luego tienen como la zona de la recepción, comedor, donde es el desayuno y tal. Como todo súper, no ibicenco, pero como muy balear, así muy blanquito. Mirad la pista. Este es el caminito para llegar a nuestras villas. Mirad qué increíble esta habitación, mirad la cama, el baño. Bueno, y mirad aquí, nos han dejado el perfume de Girl Rochas, que genial porque no me he traído perfume, claro, sí. Un tote monísimo, oye, me encanta, se parece muchísimo a uno que hemos sacado en Lava. Y luego por aquí tenemos el plan del viaje, que bueno, hoy estoy súper emocionada porque vamos a hacer cerámica. O sea, no me puede hacer más ilusión. Unboxing. Mirad qué ideal, tenemos la mesita puesta para comer al lado de la piscinita. Pues me he venido a la habitación, mirad, este es el sombrero que nos han dado. Ahora hemos quedado nada en 15 minutos para ir a Mahón a hacer un taller de cerámica. Creo que ya os lo he dicho, pero bueno, me hace muchísima ilusión. El hotel en general tiene mucha decoración de cerámica, en plan platos, jarrones, como cosas muy guays. Y es que me apetece muchísimo, ya sabéis que yo estas cosas como que las disfruto muchísimo. Así que nada, me voy a vestir, me voy a poner algo fresquito porque hace mucho calor. He puesto aquí como este spot de todo cosas de Lava. Miradlas. Y la hora que ha visto un gato y pues ya se ha vuelto loca. Estamos en casa de la mujer porque literalmente tiene el taller en su casa y es ideal, o sea, es como súper menorquina la casa, o sea, mirad todo este patio así con plantitas. Spot, cojo spot. Momento content creator. Bueno, mirad la emoción. Bueno, es como vestido, ¿no? Ay, está bordado, por favor. Qué moneda. Con el culo al aire, mejor. Bueno, 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 lo que hay aquí. Mirando. O sea, puede ser más. Un, dos, tres. Las tres más son. ¿Qué? ¿Qué tal? Mellizas, por favor. Las tres más son. Ah, moverlo, apretar de un sitio del otro y que esto vaya subiendo. Hola, hola. Bolsillos y todo, ¿eh? Hay que hacer un corte que es primero la redonda de abajo, ¿no? Ah, mira. Ya está bien. Y aquí estamos haciendo Claco y yo unos platitos. Y Julieta y Coco están haciendo unas tazas. Y de abajo, y las pincheras que has estado buscando. Bueno, sí, aquí tenemos a las de la tratoría. Oh, mirad qué guay.
de cocodrilo. Bueno, pues al final he decidido hacer un platito para dejar en el, ¿cómo se llama? En el mueble de la entrada, en el recibidor. Sí, te auxilio un poco, ya verás. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Espera, espera. Ah, no, esto no, no se va a poder salvar, ¿eh? No. Y yo no vuelve a subir. Sí, pero espera, vamos a hacer una cosa. Bueno, ya hemos salido del taller y miradnos, o sea, somos unos cuadros, vamos todas con el delantal puesto, que no tenemos vergüenza, la verdad. Mirad. Estas están hasta monas. Bueno, hemos venido al hotel antes de cenar, que vamos a ir a Vinivega a cenar, que me apetece muchísimo. Y nada, la idea es abrigarnos un poco, que bueno, no hace calor, o sea, no hace frío, perdón, pero hace, pues eso, típico vientecillo. Así que nada, vamos a abrigarnos un poco, a cambiarnos de ropa. ¡Qué luz! Decimos que esta casa, bueno, tengo aquí la esta del viaje anterior. Decimos que esta casa es igual que la de la película de Django. Sí. O sea, es que es literal igual. De hecho, la han grabado aquí. No. Bueno. Mirad, me he puesto este vestido que me encanta. Es de cuples, pero está como muy arrugado. Voy a ver si con el secador este me apaño un poco. Dos puntitos frente al mar. Sí, que abuelas, ¿no? Solo me quieres mirar. Aunque a mí me lo tengas de mirar. Por lo cual, ¿dónde vas? Hemos venido a Bambú a cenar. Precioso este sitio. Sí, dos raciones. Sí, pero allí ponía. ¿Eso es abrir? ¿Necesitas ayuda? Hemos vuelto de cenar. Oh, va a estar demandadísimo, ¿eh? El trípode que nos hemos montado aquí. Pues nada, yo me hago otro con la caja de... nos hemos quedado todas súper sobadas en el bus. Y yo decía ahora que la con tiene que pedirse a bloguear, pero claro, de reality. Nada, eso que nos hemos quedado sobadísimas. No, no, tranquila. No sé si te va a aguantar. ¿Que no? Que no lo dudes. A ver. A veces la vida se tiene que aceptar. ¿Ya está? Ay, mamá. En fin. Pero bueno, vamos a mí. Me pongas aquí y ya no aparezco en tu vídeo. Estoy loca. La luz es realmente mala, ¿eh? Es muy mala. Es malísima. Qué mala. Es buena si tienes la luz aromática, pero vaya. Literal. Bueno, pues nada, ya me he puesto mi droga para la rodilla, que el otro día me caí, no sé si os lo conté, y la tengo regular, y además mañana hemos quedado para entrenar a las 8:30 de la mañana con Coco, que yo voy semicoja, entonces pues lo haré como buenamente pueda, porque la voluntad que no falte. Pero bueno, nada, que nos vamos a dormir, que ya es, ¿qué hora es? Será la una, ¿no? Sí. Eso, nos vamos a dormir y nada, mañana nos vemos. Hoy ha sido un día top y mañana tiene pinta que va a ser igual. Vamos a ir a la playita, luego a la tarde también tenemos más actividades, así que nada, a recargar pilas. Buenas noches. Buenos días, pues nada, como habíamos quedado,
a las 8:20 la piscina, a las 8:20 me he plantado en la piscina y a las 8:20 no hay nadie. Fit cojo terminado. Mirad, voy con mi bolsito de rochas porque ahora tenemos clase de yoga. Para ir a hacer yoga real, que son las 9 de la mañana. Estamos todos ya chorreando. O sea, bueno, cabe decir que hemos entrenado. Es que hace un calor. ¿Una calor? Hace. ¿Qué más? ¿Qué más? He hecho un Molford. Molford. ¿Vos lo sabéis lo duro que es estar una hispanohablante con 5 catalanas? O sea, perdón. Oh my goodness. Entro hacia los lados. Aluado Muca. Largo el aire. Yoga terminado. Ya soy una. Bueno, hemos venido a coger el barquito a Calamorel. Qué un calor. Y mirad, llevamos el picnic aquí. Vamos a ayudar. Bueno, pues ya estamos en el barquito. Hemos venido a Cala Algallarens. No, ya nos hemos tirado todas al agua, nos ha pasado el tiempo. Mira, es bien sencillo, pero como hace así como tanto calor, se está fenomenal. Aquí está claro que hay dos moods. Este versus este. Mirad la comida tan mona que nos han preparado aquí de picnic en el barco. Mira, Julieta está como una queen. Puta la tía. Goals. Pues anda. Bueno, ya hemos llegado al hotel del barquito. ¡Cansada! Nos estamos dando una ducha express porque tenemos que estar ahora en media hora preparadas porque vamos a ir a montar a caballo. Estoy un poco... Bueno, pues así es como voy vestida. Ahora me voy con el ordenador porque llevamos todo el día sin parar, que tengo que subir un vídeo a YouTube y tengo que hacer mil cosas, así que nada, lo voy a hacer en el... autobús y así también cargo el móvil que lo tengo muerto y no tengo ni tiempo para enchufarlo, así que nos vamos. Mirad, me he puesto estos pantalones, hacía mucho que no me ponía como unos pantalones así tan hippie longis, arriesgaditos. Bueno, ya estamos con nuestros outfits. ¡Caballo! ¿Pero tú qué haces que vas a una colleja enorme? Oye, susto no, pero vamos, me ha retumbado todo. Sara y Carla. Sara. Ah, pues entonces para mí. Que yo soy Sara. Llegado al hotel que literalmente hemos venido a la carrera, o sea, ha sido como pim pam pim pam, hemos llegado, nos hemos hecho unas fotos, ahora nos estamos cambiando, tenemos que ir a cenar, unas están poniendo más guapas que otras, no. Y nada, ya es la última cena que la vamos a hacer aquí en el hotel porque la verdad es que el hotel es maravilloso y como que no hemos estado tanto como nos hubiera gustado. Mañana de todas maneras estaremos aquí hasta que nos vayamos, así que nada, a ver con qué nos sorprenden hoy en el banquete. Día 2,
hemos terminado. Y la mañana también hemos quedado como hoy a las 8:30 para hacer Fit Coco. ¿Tú lo harás? Sí, claro que lo haré. Es que Claco hoy se ha despertado para nada porque... A ver, sí, pero... ha llegado a la tumbona, ha hecho un squat y se ha ido. O sea, así como no entiendo nada. ¿Para qué sufrir pudiendo...? Vas a hacer mejor en yoga si no lo haces. En fin, el caso, que nos vamos a dormir porque mañana hay que rendir. ¡Oh! Uno arriba me he hecho. Buenos días. Bueno, último día. Hoy Menorca, la verdad es que creo que se está poniendo triste. Porque nos vamos, porque mirad, hace como un día un poco feo, o sea, ya sé que me estoy haciendo un daño. Nada, como os dije ayer, vamos a entrenar y luego la idea era hacer plan de piscina, pero no está muy de piscina, la verdad. Bueno, pues entrenamiento terminado. Tenemos que abusar de los privilegios que tenemos de tener aquí a Coco. Y lo más gracioso es que la semana que viene, Carla y yo, bueno, y Julieta, nos volvemos a ir de viaje con ella a un retiro que ha organizado de puro Fit Pilates. O sea, que ya vamos más que preparadas. Pues ya tenemos las maletas cerraditas, parecía imposible pero lo hemos conseguido. Yo creo que he perdido mis gafas favoritas del mundo. Y nada, y vamos un poco ahí con las velas, ya vamos tarde. Nuestras chicas catalanas ya se van, bueno, esta catalana se queda. Catalana fake. Ala, ala. Coco, adiós, see you el lunes. Muy poco. Y bueno, a Laura ya veremos cuando la vemos. Muévelo, 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 muévelo. ¿Tú tienes que llevar las maletas grandes? No. Bueno, gente, pues nada, se acabó lo que se daba. La confi de vlog y yo. ¿Tú qué día subirás? Este domingo. Bueno, pues cuando terminéis de ver este vídeo, corred todos al canal de Claco a ver el suyo. A ver lo mismo. A ver lo mismo, pero desde diferente perspectiva. Claro. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vlog y nos vemos prontito.